Gracias, hermoso Dani. Ahí está. Gracias, Dani. A ver, Luke. Hay un espacio. Y yo. Estamos hablando de una foto que nos gustaría haber tenido. O la tenés, o una foto de tu vida. Y a mí me hubiese gustado. Culo, no sé hace cuánto que no se me cae una lágrima, boludo. Me hubiese gustado sacarme una foto a mí en el peor momento de mi vida. Que yo no tenía rumbo alguno, no. Me gustaba mi trabajo, no me gustaba lo que estudiaba. Es cierto eso, yo nunca realmente tuve muchos amigos porque siempre me costó mucho hacer amigos. Me costó mucho adaptarme. Fue una época en la que también se había ido, tipo, como lo que más amaba, que era como mi banda, mi música, que era la única razón como para seguir vivo realmente. Y me gustaría que exista una foto mía, tipo, llorando, tirado en mi casa como estaba. Y el único que creyó en mí, a fin de cuentas, fui yo. Y dije, loco, creo que no sé si hay alguien que realmente confíe en mí, si voy a llegar a lograr algo, pero tipo, y estoy yo, y yo fui mi única compañía siempre, salvo mi vieja, mi mejor amigo, que también recuerdo un abrazo con él llorando y diciendo, loco, porque el último, o sea, el tema primero que le fue bien realmente iba a ser el último tema de mi vida, en realidad, y dije, y después con esto ya está, ya no saco más música, ya no saco más nada, tipo, bien. Así que nada, este es mi último tiro, bien. Porque me costaba mucho ahorrar, tipo, para ir a un estudio bueno, sí, hacer un video bueno, me costaba mucho y tampoco es que mi familia tenía mucha plata como para que yo ande desperdiciándola en video, ¿viste? Y nada, y fue esa vez que mi mejor amigo me dijo, loco, te juro que si hoy quiere este tema le va a ir bien. Y fue literalmente a partir del último tema, que iba a ser el último tema de mi vida, fue que el primero. A partir de ahí la vida me empezó a sonreír y me gustaría tipo, tener una foto mía del peor momento de mi vida, de decir, mira guacho. ¿Dónde está y dónde estás? ¿Y a dónde podés llegar? Porque las cosas no se terminan ni a palos. Vamos. Cuélguela, Luke. Dale. A ver, llego acá. Sí, ahí va. Joda. ¿Estás bien, Luquito? A ver, ¿qué? ¿Estás bien? Sí, yo no soy ni a. Tipo, yo soy una piedra, boludo. Por eso cuando lloro como que me cuesta, boludo. ¿Qué me pasó? Lucho.